Y seguimos aquí en Martes de Invitado, hablando con Mauricio Toro, excongresista, activista, politólogo y uno de los defensores más acérrimos de los derechos LGBT. Entonces, ¿qué pasa con los niños? ¿Es cierto que si un niño ve una pareja LGBT o, por ejemplo, las niñas ven Buzz Lightyear, les van a gustar las niñas? A ver, yo me eduqué toda la vida viendo películas de heterosexuales y no me he vuelto heterosexual. O sea, todas las novelas, todas casi las películas son de heterosexuales. Uno ve escenas muy románticas y eróticas de personas heterosexuales y yo no me he vuelto heterosexual. Eso es completamente falso. Así que aquí no hay nada que temer y eso es un mito completo. O sea, tampoco se hereda. No. Esto no es así. Miren, yo me acuerdo que cuando yo salí del closet y hablé con mi mamá, es natural que los padres digan, Dios, esto es difícil de entender y yo entiendo. Y por eso la importancia de que la familia, el talento humano en salud, psicólogos, psiquiatras, la espiritualidad lo rodea a uno para poderse uno entender, aceptar y la familia también entenderlo a uno y aceptarse. Y dentro de todo, mi mamá hizo las preguntas que cualquier mamá puede hacer cuando se da cuenta que tiene a alguien diverso. La primera es, ¿te violaron de chiquito? No, eso no es así, no. A mí no me pasó, soy una persona diversa. Puede haber casos, en este caso no. En segundo lugar, la pregunta que hacía es, ¿eso fue de ver tantas películas de estas que están de moda? No, tampoco, no. La tercera es, ¿y esto se puede curar? Es decir, ¿se puede arreglar? La tercera respuesta a eso es, no. Somos inconvertibles, somos así, somos diversos, somos felices. No se pega, no se contagia y de ninguna otra manera se va a cambiar. Así soy, así me identifico y así crecí. Y tenemos que tratar de normalizar estas cosas hasta que la diversidad sea costumbre y hasta que todo esto sea normal. Si no, vamos a seguir sufriendo. Además, hay otra cosa ahí muy importante y es que la visibilidad importa. Y eso también está en algo que usted mencionaba, Mauricio, y es el apoyo de los papás. Cuando uno siente que tiene al papá, es invencible, como la canción. Yo tengo que decir que yo me demoré mucho en contarle a mi papá, porque tenía miedo, precisamente. Yo salgo del closet con mi mamá porque a mi mamá le chismosean, pero con mi papá me dio mucho susto. Mi papá es un hombre paisa, de finca, pues hombre, deportista, el típico heterosexual que yo no quería defraudar. Mi papá empieza a preguntarme hasta que un día le digo, papá, él me hace una pregunta. Estábamos viendo una carrera de la Fórmula 1 y en medio de un comercial que pasa me dice, ¿usted tiene amigas o amigos? Y yo me quedé pensando y le dije, pues papá, como cualquiera, amigos y amigos. No, mi pregunta es, ¿usted sale con una amiga o con un amigo? Y yo, pues con amigas y amigos. ¿Usted sabe que le estoy preguntando? ¿Usted tiene novia o novio? A mí se me cayó el piso, me sentía como si me hubieran tirado como Alicia en el País de las Maravillas por un hueco. Yo me agarré, yo decía, Dios mío, ¿qué le respondo a mi papá? ¿Qué le respondo? Y le dije, sí, papá, o sea, usted es gay. Y me temblaba la voz. Y yo, sí, pues cuánto me alegra. Y hoy mi papá me acaba de escribir un mensaje espectacular. Un abrazo gigantesco, feliz día de la diversidad. A mi familia, que son ustedes, por la paz y sobre todo por la diversidad, espero que puedan marchar y celebrar. Muchas gracias por haber estado aquí. Bienvenidos siempre en la sección de cultura de RTVC Noticias. Muchas gracias por la invitación, Laura. A todas las personas, abrazo de corazón y feliz mes de la diversidad.